get up in the evening, and I ain't got nothing to say. I come home in the morning, I go to bed feeling the same way. I ain't nothing but tired. Man, I'm just tired and bored with myself. Hey there, baby, I could use just a little help. You can't start a fire. You can't start a fire without a spark. This gun's for hire. Even if we're just dancing in the dark. Messages keep getting clearer. Radio's on and I'm moving around the place. I check my look in the mirror. Wanna change my clothes, my hair, my face, and I ain't getting nowhere. I'm just living in a dump like this. There's something happening somewhere. Baby, I just know you cares. You can't start a fire. You can't start a fire without a spark. This gun's for hire. Even if we're just dancing here. Here's some wine and it's on me. I shake this world off my shoulders. Come on, baby, the laugh's on me. Stay on the streets of this town, then they'll be carving you up all right. You say you gotta stay hungry. Hey, baby, I'm just a fast start in the night. I'm dying for some action. I'm sick of sitting around here trying to. De los 30 años de nuestra promoción, me siento muy contenta por estar con todos ustedes. Tenemos muchas cosas que celebrar hoy, como hace 30 años, ¿no? Sí, nos estábamos acordando hace poco de nuestra fiesta de promoción y el recuerdo que tengo que me viene a la mente es que, bueno, en principio llegué a la 1:30 a.m. a la fiesta y tenía que llegar porque mi papá y mamá estaban en la fiesta, pero yo llegaba con Ricardo y con los papás de Ricardo y tenía que llegar porque estaban en la fiesta mis papás y yo no estaba. Y finalmente llegué. Mi mejor amiga Jessica no llegó porque su papá se dio media vuelta porque se hartó del tráfico, de todo lo que sucedió ese día, y simplemente no la llevó. Y el papá de Ricardo, me imagino, porque yo estaba en el carro y me tenía que llevar, llegó, ¿no? O sea, nos llevó. Bueno, fue bonito, pero también faltaron muchas personas. ¿Dónde llegaste? Me quedé en la playa. ¿Sí? Me quedé en la playa con reventando cuentas. Chupando, ¿eh? Con alguien. Con todo el barrio. Con el barrio de Virgen. Sin embargo, el recuerdo más reciente que tenemos es la celebración de los 25, que creo que todos los que están acá estuvieron, menos María, que qué lindo que ahora pudo venir. Recuerdo esa celebración con Daniel y Silvia. Hermanitos. Sí, parecen hermanitos, ¿no? Lindos. Animando la ceremonia, la pequeña ceremonia, el discurso de Denis, que fue lindísimo, largo, lindo. Sí, tú, ¿no te acuerdas? La carta que mandó Mari Carmen, que la leyó Jessica, nos acompañó en toda la celebración. Rosa Céspedes, ¿recuerdan? Sí, que hizo conexión con Alex. Y bueno, todo esto ha sido posible gracias al aporte, a la ayuda de todos ustedes. Quiero agradecer a Daniel y a Silvia, que generosamente se dieron, nos prestaron su casa oficina, que, ¿no? Sí, la oficina.
A todos los que estuvieron en las reuniones de coordinación, Rosy, Beto estuvo también en una, Maritza, que no está acá ahorita, Denis, Alex, que siempre nos presta su cuenta, ¿no?, para poder hacer los depósitos. Todos confiamos en él. ¿Dónde está Julieta? Secretaria. Julio. En la cocina. Sí, pues todos de una u otra manera que han colaborado, todos, Elizabeth ayudándonos con recolectar, poner al día todos los datos del anuario, que finalmente creo que ya, ¿no? Ya está completo y actualizado. Y a todos que animaron, recuerdo ese fin de semana que Daniel empezó a mandar los chats y que uno a uno fuimos respondiendo que sí íbamos, ¿no? Entonces, bueno, esto lo hacemos muy largo, ¿no? Ya. Sí, ya, hay que bailar. Bueno, gracias a todos. Marco. Chicos, de verdad me da mucha alegría verlos acá a todos ustedes, compañeros de colegio, somos 87. Tantos años juntos, sobre todo con Beto, Rosy, que hemos compartido la primaria, Silvia también hemos hecho primaria, pero no solamente secundaria, sino hemos hecho promoción con Adina también, ¿no, Adina? Sí. Hemos hecho promoción, dos promociones prácticamente, primaria y secundaria, con la Miss Irma. Sí. ¿Sí o no, Beto? Marlene, ajá. La capitana de Ole, la matadora. Después, Karina también, ¿se echó promoción? No, Karina, ¿no? Patricia, yo con Patricia, hemos estudiado juntos toda la primaria, ¿no? Sí, desde el primer grado yo he estudiado contigo. Desde el primer grado he estudiado con Pati, ¿no? Primer grado, hecho con ella. Bueno, chicos, de verdad me da mucha alegría verlos a todos ustedes acá. Sé que han hecho el mayor de sus esfuerzos por estar acá en esta reunión. Pero sí que no hicieron mucho esfuerzo para participar en el viaje, que hicimos poco, pero yo sé que quizás el próximo año, no hay que esperar 5 quizás, para hacernos un viajecito no tan lejos y podemos participar todos, ¿no? Desde ya quizás podamos... A Palpa, y uno tiene casa, tiene terrenos, tiene aviones, chacho palo, todo. No es necesario irnos tan lejos, podemos hacer algo pequeño, pero juntos, ¿no? Quizás el próximo año lo podemos hacer. Quizás se pueda hacer un pequeño ahorro, un simbólico, digamos, y a que un año pues se pueda tener una proporción de dinero, ¿no? No tan voluminosa que alcance para poder participar todos, ¿no? Quizás irnos en cada uno en su auto, ¿no? Que no sea tan lejos y listo. ¿No? Entonces participar. No, Rosa tengo. ¿Qué cosa? A Rosa. Bueno, chicos, de verdad, me da mucha alegría verlos como los. Les decía, verlos a todos acá, son 30 años y no es nada fácil estar juntos después de tantos años. Hay otros, esas otras promociones, otros grupos, porque después de 4 o 5 años ya no se sabe más de ellos, ¿no? Pero nosotros pues sí estamos juntos, compartimos cada 5 años, no importa, pero siempre estamos en el WhatsApp, en el grupo, en cualquier reunión, en cualquier evento, cualquier fiesta, cualquier cumpleaños, ¿no? Nos integramos así poco a poco. De verdad, bueno, les mando un fuerte abrazo a todos ustedes, de verdad que nos divertamos mucho, bailemos mucho. Yo sé que pues hay personas quizás acá, compañeros de nosotros que quizás en este momento no las están pasando bien, como hay compañeros que se están bien, ¿no? Pero la idea de hoy día es pues que todas las pasemos bien, que festejemos, bailemos y nos sintamos al menos contentos por este día. Gracias, chicos. Los quiero mucho a todos. Antes de olvidarme, quería agradecerte, Pati, por todo esto. Gracias. Sí, la verdad que confiamos en ti y todos creo que estamos muy contentos de cómo ha quedado la decoración y todos los detalles tan bien planeados. Bueno, el siguiente número es Gabriel. Gabriel va a darnos unas palabras a nombre de todos. Bueno, en realidad creo que las palabras de Marco y Adina creo que han reflejado muchas de las cosas
que en realidad cada uno de nosotros sentimos. Dentro de todos los agradecimientos, definitivamente, que ya los estudiantes han hecho presente, pero creo que hay un agradecimiento a todos nosotros, porque nos estamos dando realmente un día especial. Un día especial donde después de, como decían, es nuestra tercera fiesta de promoción. La primera fue un poco complicada, la segunda en los 25 años, y hoy debiéramos, darnos ese día y disfrutar al máximo este día. Yo venía hacia acá y pensaba y decía, pucha, ¿y ahora qué voy a decir? Si digo una cosa complicada, yo no soy la biblioteca escolar como es Dani, pero después dije, voy a estar con compañeros, con amigos de toda la vida, con amigos que hemos compartido, y estoy seguro que ya han adelantado en cada una de las mesas historias, momentos, situaciones que han dado que creo que en realidad ha sido quizás para muchos una época la más importante de nuestras vidas, ¿no? Voy a ver a las chicas, que por cierto están súper regias, nosotros un poquito machucados, pero estamos ahí, nos damos algo. Y creo que en realidad, como les decía, al final disfrutemos al máximo. Yo estoy seguro de después de estas palabras y en general de cada uno de nosotros, nos vamos a poner a bailar, vamos a disfrutar. Chicas, saquen a Julio y háganlo bailar despacito ahora. Y de verdad que lo disfruten. Disfrútenlo al máximo y muchísimas gracias por darnos esto o regalarnos este día. Gracias. Gracias. Y sí, ahora me estaba acordando también que hoy día también era motivo de celebración del matrimonio de Julio y de Verónica. La verdad que les deseamos lo mejor y también pues tendremos que... ¿Ah? Sí. También el cumpleaños de Gisela, que fue ayer, el de Karina, que fue el miércoles, el de Pati. ¿Quién es el de Pati? ¿Qué Pati? ¿Pati Navarro? No. ¿Pati Schmidt? ¿No? No, no. ¿De quién es de noviembre? De Bert. Bueno, celebrar, ¿no? Igual, con toda la alegría. Jessica hizo una carta, mandó unas pequeñas palabras, las va a leer Marco. No sé leer. En italiano. Yo aprendí. En parle, en parle. Italiano. Lentes. A ver, chicos, dice lo siguiente. Queridos amigos, queridos amigos, hoy les escribo porque quise hacerme presente en este día de fiesta. Porque no solo celebramos nuestro 30 aniversario de graduarnos del colegio, sino también más de 30 años de una grandiosa amistad, de sentirnos como una gran familia con la cual podemos compartir. Hoy celebramos juntos nuestra amistad de toda la vida. La distancia hace aún que los extrañe más. No saben cómo me encanta encontrar todos los días los mensajes de WhatsApp y reírme de todas las ocurrencias de Rodrigo, Alex y Daniel. O recibir los besitos de miel y las bendiciones de Rosy todas las mañanas. O recibir en tiempo real el álbum de fotos de matrimonio de Julio y festejar vía WhatsApp todos los cumpleaños y el 28 de julio. Todo eso son grandes detalles que sacan mil sonrisas. Gracias, amigos, por hacer de este momento un momento de alegría que quedará siempre en nuestro recuerdo. Así que sonrían y Daniel, mete la barriga para que salga bien tu foto. Aquí dice, disculpa, Daniel. Mi barriga también. Quiero verlos a todos. Mándenme fotos. Las estoy esperando. Y muchas gracias a los organizadores de esta fiesta, sobre todo a Dina, Daniel y Pati. Los quiere mucho, Jessica. Gracias. Bueno, Jessica sabía que Marco iba a leer estas palabras, así que mandó una notita, Marquito.
por favor, lee lento y ponle sentimiento. Hoy tú no estás lejos, estás disfrutando de tus mejores amigos. Yo sé que estás súper contento. Bienvenido de regreso, mi querido amigo. Un beso, María. Gracias. Bueno. Cuando cumplimos 25 años, invitamos, Daniel y Silvia invitaron al que deseara venir acá y decir unas palabras. Unas pequeñas palabras. Julio, cosa, el último nos contaron. Un chiste, no sé. Julio, un recuerdo de la promoción, una anécdota. Los lentes de contacto de Beto. Ya, no se chupen. A ver, Javier. Javier. Recuerdo, no, una anécdota con él. Después vienes a contar la tuya. Me acuerdo cuando te rompí tu pantalón de colegio. Disculpa, no te pedí disculpas en ese momento. Gracias, Daniel, por haberlo cosido. ¿Te acuerdas que se lo pasé? Se lo pelaste, seguro. Yo tengo un pantalón de colegio. Julio, tu bombita, la Ricardo la trajo, creo, ¿no? ¿Quién trajo esa bombita, Ricardo? Ricardo. Tú la trajiste, ¿no? ¿Dónde la compraste? Gracias a Miguel. En la casa de la broma. Bueno, al menos nos salvamos de pan. Al menos yo me salvé del examen de matemáticas. Nos hicieron salir. A ver. ¿Cómo te acuerdas de esas cosas? No puedo, ¿verdad? Oye, pero memoria. Los plagios de harina en su dedo, por letras. Adina, pásame tu plaje, me pasó su mano, así, léeme, una letra. Lo de Rossi, eran los plajes más sensuales en las piernas. Lo de Rossi. Rossi. Levantaba la pala y decía, todo el mundo... O lee el plaje, me está mirando la pierna. ¿Sí? La regla de... Su regla... A contraluz. De triángulo, me acuerdo, que lleno de plaje. Yo se la quité a Marisa, se la quitaba a ella. Pero no entendían ustedes nada. Yo no entendía nada. Gracias por haberme alimentado todo el quinto año con tu cake, tu pastel y tu torta que traías, Rosy. Estaba muy relanuchera sobre todo. Gracias. Javier, ven. Ya. Ya puedes hablar. Javier, toma. Sí, después hablar leyes. También, para que venga el brindis. Una anécdota. El brindis. Cuando eras hincha de Soda Estéreo. Bueno, quisiera agradecer a Alina, Daniel y a Patricio por haber organizado esta tan bonita. Es un gusto verlos a todos después de tantos años, 5 años. Que los recuerdo con mucho cariño a todos, aunque no estemos en contacto, no los vea tan seguido, ¿no? Todos son bienvenidos si es que van a visitar Estados Unidos. ¡Dicho! Sí, pueden venir en mi... ¿No? Mira. Dirección. I know. Pero son bienvenidos porque los quiero todos como hermanos y... Mándamelo pasar. Estoy muy contenta de que estemos todos juntos y que no solamente sea por los 30, sino que haya reuniones, ¿no?, en donde nos podamos encontrar. Muchas gracias porque estemos todos, divertámonos, gocemos y estemos muy felices. Yo tengo una anécdota que me acuerdo de mucho, que en quinto de año y media, una vez estábamos en educación física con la Miss Reina y primero subíamos las mujeres, pues ustedes se acuerdan, y después subían los hombres. Entonces las chicas subimos, ya me están mirando mal. Entonces, ¿qué hacemos? Oye, hay que hacerle algo a la ropa a los chicos, porque ustedes pues, ponían su camisa y sus pantalones en el cajón, ¿no? En la carpeta. Ah, ya sé, ya, ¿qué hacemos? Hay que mezclarle la ropa, ya. Entonces agarramos, sacamos sus camisas, sus pantalones y los florecetes que estaban en el techo los comenzamos a colgar. Cambiamos la camisa de Mugruza, lo pusimos en el sitio de Alarcón, su camisa de Alarcón en el sitio de Mugruza, de Julio.
Y cuando los chicos, nosotros nos sentamos todas santas, y cuando nosotros llegan los chicos a ponerse su camisa, sí, su camisa chiquita, ponte su camisa grande, la ropa colgada hacia el florescente. Sí, y después, esa fue la segunda vez, porque lo hicimos dos veces. Y lo que me acuerdo que Marco una vez dijo, ¿qué pasó con mi camisa? El único botón que tenía ya no tiene. Bueno, esas son las anécdotas que me acuerdo. Y bueno, para mí fue muy divertido, que fue un poquito más criada, pero gracias. Sí, bueno, finalmente. ¿Cómo? Sí, salud, queridos amigos. Párense, por favor. Equilibrio. Salud por nuestra promoción, por los 30 años y que podamos reunirnos muchas veces más. Salud. Salud. Otra vez, y así nos vamos a enamorar.
pero tu mirada no me engaña y tu cintura me tiene al borde de la locura. DJ, repítalo otra vez, que con esta canción la encontré. Se me corta la respiración. Cuando tú me miras se me sube el corazón. Música lento en el corazón. Lleno de silencio tu mirada, dice mil palabras. La ritmo que te suplico que me salga el sol. Bailando, bailando, bailando. Ya no puedo más. Ya no puedo más. Ya no puedo más. Ya no puedo más. Yo contigo, vivir contigo, bailar contigo, beber contigo, la noche
hacemos todo el rato. Y lo 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 hacemos todo el rato. Lo nuestro no depende de impacto. Disfruta y solo siente el impacto. El boom boom que te quema ese cuerpo de sirena. Tranquila que no creo en contrato. Si tú me dices siempre que se va desde zombie. Y feliz en los cuatro. No importa que dirán no puta sí. Siempre que se va de eso a mí. Infeliz en los cuatro. No importa el que dirá. Y si con otro pasas el rato. Vamos a ser feliz, vamos a ser feliz. Feliz en los cuatro. Y agrandamos el cuarto. Y si con otro pasas el rato. Vamos a ser feliz, vamos a ser feliz. Feliz en los cuatro. Yo te acepto el trato. Y lo hacemos todo el rato. 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 Te vayas, no te dejes. Quédate conmigo un ratito más. No quiero llorar de Me siento perdido, parece que adoro ser.
así, teniendo cuidado que sí saben por qué. Y ahora me llamas y quieres ver, me juras que has cambiado y piensas en volver. Mil canciones de amores, pa' que pienses en mí.
como yo pienso. Quiero verte, quiero hipnotizarte, una estrella traerte, del cielo bajarte, sentarte al oído y ver tu piel alerizarte, llevarte lentamente donde estemos tú y yo aparte. Y si te provoca, te beso la boca, sueño con tocarte, quitarte la ropa. No confunda mi intención con decir cosas locas. Te quiero, pero tu cuerpo también me provoca.
Tiene la
más. No fuimos a la noche, no fuimos a la playa, no fuimos a la lluvia, se nos vino de más. Ya no te quiero ver, he sufrido tanto por tu querer. ¡Mentirosa! ¡Mentirosa! No vuelves más, nunca más. Eres dueña de mi corazón, no creo más en tu falso amor. ¡Mentirosa! ¡Mentirosa! Yeah.
Y vuelvo
caminar. Y aunque es muy grande la ciudad, yo creciendo en él nos vamos a encontrar. El mantuviste encendida la chispa de nuestro amor. No sé quién nos inventó, no sé quién nos hizo ese favor, tuvo que ser Dios. Que vio al hombre tan solo y sin duda no pensó en Dios. Dice que por una costilla hubiese dado mi columna vertebral por verme a saltar. Después de tener amor hasta el tocador y sin voltear, sin voltear, sin voltear. Quise evitar a la luna, corriendo contra las olas que nace en el mar. Al dejarse el espacio, que la historia es en un bar. En un bar, porque mirar, que es un mejor que se puso en este lugar. Si no existe, lo inventamos con ustedes, mujeres. Lo que no tiene podemos. Si no podemos, no existe. Y si no existe, lo inventamos con ustedes, mujeres. Que mi destino de luna, que me pinta lo que canso. Si no existieran musas con ustedes. Por ti, 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 por
Sing, 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 sing